¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la mitad, Ignacio, de vacaciones de invierno para un almuerzo salvaje. Qué lindo ver gente en el parque, pero más lindo va a ser ver a una de las apadrinables el día de hoy, a nuestra leona Masai. ¿Cómo está, doctor Sol? Muy bien, a Maserú, el también, macho. También. Es una familia aquí, algunos resuelven por el macho, otros por la hembra, pero somos todos parte de la tribu Buizoy y eso es lo rico. Sentir que somos una gran comunidad que se está armando en realidad, porque esto partió hace un par de semanas. Hace un par de semanas nos dimos cuenta que en algún minuto vamos a volver a una cierta realidad. Hemos tenido tantos que nos han acompañado durante más de un año y dijimos, ¿cómo perderlo? ¿Cómo no seguir ese nexo que ha sido tan importante, donde nos hemos sentido tan apoyados? Y ahí nace la tribu. La tribu es una forma de seguir siendo parte de este clan, seguir siendo parte de este zoológico y de forma tan importante porque vamos a estar invitándolos permanentemente a distintas actividades. Ustedes, en la ocasión, nuestros padrinos, son hoy día parte de la tribu Buizó. Absolutamente, y para todos los miembros de la tribu, también para quienes se están sumando a través de Facebook a esta transmisión completamente en vivo, vamos entonces a ver el almuerzo de nuestros leones, una actividad que siempre nos encanta, que siempre es llamativo, que siempre es entretenido ver, así como toda la gente ha venido también a ver justamente entonces esta almuerzo. Mira, Ignacio, aquí de a poquito ya empezaron a llegar los enriquecimientos y se acercan nuestros leones justamente a ver qué le está tirando a nuestro equipo de bienestar animal. La idea de esto, para que tú nos vayas explicando, es justamente simular una cacería. Efectivamente, bueno, hoy día nos va a costar un poco más, estamos con harto público, no queremos que se mantengan tan agrupados, tienen que mantener la distancia, por favor. Tenemos a nuestros ayudantes acá. Mírenlo, está tomando la cajita feliz del día. Vamos a ver y va rápidamente a ver qué es lo que contiene. Y allá está él mirando muy en segundo plano porque está viendo que ella es la que está cazando. Vamos a ver si después le va a querer quitar parte de lo que está recibiendo. Pero es parte de lo que pasa en un safari, en un encuentro real en la naturaleza con estos maravillosos ejemplares que mal llamados son los reyes de la selva. Ya lo hemos dicho infinidad de veces que no viven en la selva, si bien ellos están en el sur del Sahara, el único país de África donde no están en Congo, pero viven en prácticamente en toda la parte occidental del África, pero no en la selva. Bueno, sí viven en alguna parte de la selva, tienen que pensar que África es un tremendo continente y ahí ellos viven en zonas de arbustivo, en zonas matorral, también en zonas de selva. A mucha altura, ellos pueden estar hasta 5.000 metros de altura en las grandes montañas que también existen en este continente, pero no son parte de la selva y no son tampoco los felinos más grandes del mundo, porque son los tigres y son los que viven natural y únicamente en la selva. Y ahí en el tigre quizás podríamos tener al ejemplar más importante de los felinos y al que vive natural y permanentemente en la selva. Ahora, Ignacio, tenemos y vemos en pantalla a dos de nuestros leones, a Maserú, el macho, y a Masai, una de las hembras. Claramente lo primero que salta a la vista, y aprovechemos de contar un poquito, es justamente lo que científicamente se conoce como dimorfismo sexual, o sea, qué diferencias visibles tienen el macho y la hembra. Mira, ahí las piedras nos están tapando un poco la visión de la hembra. Vamos a tratar de movernos más hacia el centro del exhibidor para que no pierdan nada de esa visión. Y efectivamente hay una diferencia muy notable entre el macho y la hembra, y no solo la cantidad de kilos. Las hembras serán bastante más livianas que un macho. Un macho está pesando, en el caso de Maserú, está pesando 180 kilos. Es todavía poco para lo que podría llegar a pesar, alrededor de 200, 230 kilos. En cambio, las niñas son más esbeltas, son 150, pueden llegar a pesar 180 kilos en la naturaleza. Oye, pero Masai es la que está llevándola hoy día, yo no sé dónde está su hermana. Mira, y viene a buscar justamente una cajita de cartón, que fue la que cayó parte de nuestro enriquecimiento. Y que adentro expliquemos un poco, Ignacio, qué es lo que tiene, porque claro, quizás alguien que se viene sumando a la transmisión le llama la atención esto de que nuestros leones estén capturando cajas de cartón. Bueno, terminemos con el dimorfismo. Fíjense, ella es esbelta, es atlética, musculosa. Él es un poquito más gordo, pero lo que hace diferencia es esa tremenda melena, que en el caso de los leones en naturaleza es de gran molestia para cazar. La verdad que esa melena tan frondosa no les permitiría moverse con facilidad.
pero es una herramienta que le entrega la naturaleza muy mágica. Primero para ser más cautivador, un macho con una melena más grande, más frondosa, incluso más oscura, siempre va a ser más interesante para una hembra que para un púber que tiene cuatro pelos locos ahí en su cuello, porque eso les comunica a las hembras que el macho es más adulto. Ellas siempre van a querer reproducirse con un macho de más edad, y no porque le guste más maduro, sino que les gusta que hayan sobrevivido al medio natural por más tiempo, porque quieren reproducir esos genes en sus hijos, quieren que sus hijos tengan una larga vida, y por eso van a buscar un macho siempre adulto, más melenudo, que se vea más interesante. Y esa melena, cuando se trata de cuidar a la familia, tampoco es algo que sea solamente un elemento elegante, sino que les permiten mechonearse, porque es lo que hacen los leones normalmente. Pueden llegar a dañarse de forma importante, pero esa melena les va a cubrir el cuello, que es donde ellos primero atacan. Primero atacarán el cuello para ir romper las vértebras cervicales, que son las del cuello, y así pueden insensibilizar a su presa, que deje moverse, y ahí atacarla directamente para matarla. Entonces, ese cuello está protegido en forma importante con esta melena, que va a ayudar, va a tener, como vemos ya, varias funciones. Funciones estéticas, función dinámica, función también de protección para la especie. Ignacio, queremos saludar entonces a las casi 300 personas que están conectadas viendo este live, este almuerzo salvaje con nuestros leones, recordándoles, si es que no lo saben, que estamos abiertos. Winso está abierto, por fin. Logramos también un acuerdo con la autoridad justamente para no volver a cerrar incluso cuando estamos en cuarentena. Así que la invitación, como siempre, es a que, si es que durante todo este tiempo nos acompañaron con nuestras transmisiones en vivo, sepan que ya pueden venir al zoológico. Lo bueno, o también lo malo para algunas personas de esto, es que las entradas para las vacaciones de invierno están completamente agotadas. Hay que recordar que estamos con un aforo limitado, tenemos la posibilidad de recibir prácticamente a un tercio de las personas que antes podían visitar el zoológico, lo que hizo que las entradas para vacaciones de invierno se agotaran rápidamente. Pero no está todo perdido. Recuerden que desde el 26 en adelante también están disponibles los tickets. Incluso pueden adelantar su compra para el Día del Niño el día de hoy, si es que quieren venir al zoológico. Así que esperamos que todos los que hoy están viendo esta transmisión, y que la van a ver, por supuesto, también después publicada en todas nuestras redes, se animen a visitar, se animen a ver justamente también en vivo y en directo cómo nuestro león Maserú, cómo nuestra leona Masai están acá disfrutando cómodamente en su recinto. Ignacio, aprovechemos también justamente con saludar a toda la gente que está mirando también, de responder algunas preguntas que nos hacían. Era justamente qué había en el contenido, qué había dentro de estas cajas de cartón que le estamos tirando a nuestros leones como enriquecimiento ambiental. Bueno, tratamos de hacerlo lo más natural posible. Ellos en la naturaleza tienen que gastar mucho tiempo en buscar su comida, no es que vayan a encontrarla en la naturaleza en un plato trozada, es bastante más difícil que eso. Tienen que pensar que muchas veces los ataques del grupo de leones a su presa tienen como un 40% de posibilidades de llegar a éxito. Cuando son gacelas, cuando son animales mayores, aumenta un 80%, pero siempre son animales que corren con mucha facilidad, lo hacen escondiéndose entre medio de los arbustos, lo que hace que la persecución no siempre vaya a conseguir el objetivo. Entonces, lo que hacemos acá en las cajas es de alguna manera ayudar a que sea un poco más difícil la búsqueda de comida. Ahora, ¿cuánto llega a comer un león? En la naturaleza, ellos tienen un periodo de seco, en el fondo, donde empiezan las migraciones de los animales. Hemos visto en tantas oportunidades las migraciones de los ñu, de los antílopes, que van en búsqueda de pastos más tiernos, porque hay una época muy seca en África, y en esa época ellas pueden comer alrededor de 8 kilos de carne diaria. Wow. Habrá muchos días que no coman y van a comer al día siguiente 15, obviamente esto no está restringido, tiene una capacidad enorme para comer, porque en la época de lluvia, que cuando las praderas están más altas, los animales están más tranquilos, hay menos migraciones, ellos podrían llegar incluso a comer 14 kilos de carne todos los días. Acá en el Puizó, mira, ahí encontró una humita. Eso se llama humita. Una humita está hecha con paja, pero está llena con carne adentro, entonces tiene que romper la humita para comer su contenido. Ella es preciosa, la verdad que es un ejemplar maravilloso. Y ella está de cumpleaños el 11 de diciembre para sus ahijados, si quieren venir a verla muy especialmente este año. Está cumpliendo 5 años y Maserú nació el 5 de mayo, acaba de cumplir 4 años.
lo que nos muestra una familia extremadamente joven. En la naturaleza, Maserú con 4 años, la verdad que tendría que contentarse con pasear con otros machos a la búsqueda de una nueva manada, porque hasta antes de los 5 años ellos no tienen ninguna posibilidad de reproducirse. Son de vida bastante larga, los leones pueden vivir alrededor de 15 años en la naturaleza y se duplica esto en el medio al cuidado del ser humano. 30 años, nosotros hemos tenido ejemplares de 25, 28 años, que son los padres de hecho de ambos, que vivieron con nosotros durante muchísimo tiempo, habiendo llegado ya bastante viejos desde circo, donde fueron incautados hace ya un montón de tiempo. Oye, Ignacio, aprovechemos de responder algunas de las consultas que nos hace toda la gente que está comentando acá en el chat de esta transmisión completamente en vivo, como la que nos hace Moisés Santelice, ¿eh? ¿Qué tipo de carne le damos a los leones? Porque claro, hablamos de que dentro de esta sorpresa hay carne, pero ¿qué tipo de carne comen? ¿Es carne, es pollo, es cerdo, es caballo, es vacuno, es qué? Mira, en tiempo de pandemia la verdad es que ha cambiado un poco esa opción. Cuando no teníamos pandemia, cuando no teníamos crisis social, cuando no era un zoológico pujante con ningún tipo de problema económico, la verdad es que alternábamos bastante bien los tipos de carne. Usábamos mucho vacuno, también mucho caballar. Nos llegaban las piezas, las mitades de caballos completas, oveja cuando teníamos la opción en el mercado. Hoy día la variación es menor, hemos tenido que optar por mucho más por el pollo. Bueno, recibimos donaciones interesantes también, hay entidades que están afortunadamente llegando a un convencimiento de que en la vida no se puede perder nada, y menos comida. Había muchas instituciones que cuando las carnes estaban por vencer simplemente las eliminaban, las enterraban, iban a vertedero. Hoy día hay instituciones internacionales que están en una campaña de lo que llamamos la economía a los 360 grados, donde todo tiene que partir y terminar bien, no en basura. Y así como hemos recibido a ratos donaciones interesantes de pavo y de otras carnes que ya habiendo salido del consumo humano son espectaculares para ellos. Entonces la verdad que han estado un poco más vegetarianos, no comiendo vegetales, sino que más tirados para el pollo, que podría ser hasta más sano. Oye, Ignacio, otra pregunta que nos hacen acá desde el chat. Hablemos un poco del comportamiento de los leones, porque son bastante flojos. ¿Es verdad que son mega dormilones? Ellos están prácticamente 8 horas del día durmiendo. 8 horas durmiendo, qué agrado. Lo que no significa que durante la noche duerman, o sea, duermen en parte, porque son animales más bien vespertinos. Empieza su actividad al atardecer. Cuando empieza a bajar el calor en la sabana africana, que sabemos que es extremadamente duro la temperatura, muy extrema, de mucho calor en el día, entonces ellos aprovechan el atardecer y al amanecer. En la noche les cuesta moverse, no tienen una visión muy desarrollada, entonces la verdad es que en plena noche también duermen, pero tienen más actividad al atardecer, lo que hace muy interesante nuestras visitas nocturnas. Soñamos, anhelamos con volver a nuestras visitas nocturnas. Para los que no lo saben, tenemos las actividades más maravillosas del zoológico los días viernes y sábados de enero, con actividades nocturnas a partir de las 8 de la noche hasta la medianoche, cosa que no pudimos hacer por crisis social y después por crisis ambiental. Así que esperamos este 2023 ya, 2022, poder volver. Madagascar está preparado hace 2 años, y ver la hiperactividad que tienen estos animales por la noche es maravilloso, porque nos muestra cómo es la vida en la naturaleza. ¿Y por qué no lo hacen al mediodía? Porque la verdad que el exceso de calor y tener que perseguir una presa en pleno calor le genera un desgaste energético enorme, un cansancio extraordinario, y se aprovechan obviamente de que hay otros horarios que son mucho más rápidos y más con más acierto para poder buscar su comida. Oye, queremos saludar a toda la gente que nos está enviando estrellas durante esta transmisión, principalmente porque esas estrellas son fondos que Facebook nos entrega y que nos ayudan también justamente a la mantención de los animales. Así que un fuerte abrazo, bien apretado, bien cariñoso, y muchos saludos para Pamela Gutiérrez, que nos envió estrellas. También queremos saludar, por aquí lo tengo, a Andrea Olavarría Tapia, que también nos envió estrellas, a Elizabeth Rojas Martínez. Muchísimas gracias por seguir contribuyendo de esa forma, porque nos ayuda muchísimo. Hay que recordarle a toda la gente que más allá
de poder abrir las puertas y recibir gente, estamos recibiendo solamente a un 25, un 30% de las personas que normalmente visitarían el zoológico durante las vacaciones de invierno, que pasamos más de 350 días cerrados, así que todos los aportes que puedan hacernos, ya sea a través de estrellas, a través de su compra de entradas, a través de su compra en nuestra tienda, del apadrinamiento, de todas estas posibilidades de ayuda, nos vienen muy, pero muy bien y nos ayudan, por supuesto, también a seguir dándole las óptimas condiciones de bienestar que estos increíbles leones necesitan y que, como tú bien decías, Ignacio, pueden llegar a comer o están comiendo acá en el parque sobre los 5 o 6 kilos, ¿cierto? Es así. Bueno, nuestro invitado, el almuerzo de hoy día fue con invitados bien flojos, en realidad. ¿Sí? Como decíamos, a la hora de esta hora, con el sol, hoy día con un día muy tibio, están muy poco dispuestos. Pero voy a tener que pecar de infidente, les voy a tener que contar una cosa que no es políticamente incorrecta. Pero la verdad que todos los contactos que hacemos con nuestros leones, normalmente los tenemos muy en primer plano, jugando y haciendo actividades, pero no pudimos entrar al recinto. Y no se van a imaginar por qué. A ver. Porque ella está en celo. Ah, ahí está todo. Ella está en celo. Ella sería está todo. Buscando marido, en el fondo. Y bueno, han tenido unos días muy agitados. Normalmente los celos son de alrededor de 5 días. Los celos significa que la hembra está buscando que el macho la cruce para poder tener cría. Acá no va a funcionar porque hicimos algo así quirúrgico para evitar que él tenga descendencia. ¿Y por qué precanastraron ustedes? ¿Por qué no quieren que los leones son tan lindos los leoncitos chicos? Bueno, porque no queremos tener animales que no tengan ningún sentido reproducir. No es nuestra misión reproducir animales como los leones, que si bien están en una situación de vulnerabilidad en el medio natural, no es que hayan demasiado, están cada día más difíciles de ver. Hay especies que donde sí ponemos foco, como son los hipopótamos pigmeos, los rinocerontes, que sabemos que su situación desde el punto de vista de la conservación está tan extremadamente extrema que sabemos que en algún minuto serán los únicos genes que habrán. Leones hay en todos los zoológicos del mundo, hay muchísimos criados a manos del ser humano y es por eso que evitamos reproducirlo. Y bueno, eso hace que cuando hay alguna de las dos hembras, porque son dos hembras, hoy día una está guardada. Ellos viven detrás de esas rocas gigantes que están ahí, tienen sus dormitorios, donde normalmente a las 5 o 6 de la tarde están esperando para guardarse. A ellos les gusta la tranquilidad de la noche para dormir, ahí reciben un saldo de alimento, tienen paja, muy cómoda, les encanta ir a su dormitorio. Pero cuando ella está en celo, la fiesta es todo el día y toda la noche. Entonces no podemos guardarlo y no pudimos hacerlo para poder colgarle cosas y hacer de este... Mira, todavía ahí arriba... En los árboles todavía quedan algunas cosas de enriquecimiento de otros días que seguramente no han visto y están un poco altas. Entonces yo no sé si van a llegar a encontrarlo, pero esa es parte del juego y es la razón por la cual hoy día no están tan activos en el fondo, porque están un poco cansados por este enamoramiento que ha durado un par de días. Oye, Ignacio, quiero aprovechar yo de responder algunas preguntas que han llegado. Porque mira, hay hartas dudas de la gente con respecto al ingreso al parque, principalmente por el tema del pase de movilidad. Vamos a explicarle a la gente de que el zoológico, cuando hay cuarentena, antes no podíamos abrir, pero ahora, por un acuerdo que llegamos con la autoridad, el zoológico sí puede abrir cuando estemos en cuarentena. ¿Qué significa esto? Que en fase 1, la cuarentena es de lunes a domingo. El zoológico puede abrir, pero solamente pueden entrar las personas con su pase de movilidad. Cuando estamos en fase 2, la cuarentena es solamente fin de semana y festivo. El zoológico puede abrir y solamente fin de semana y festivo pedimos pase de movilidad para ingresar. De lunes a viernes se puede entrar sin ese documento. Pero en fase 3 no existen las cuarentenas y toda la región metropolitana está en fase 3, incluido Buin. ¿Qué significa esto? Que el zoológico abre de lunes a domingo y no pedimos el pase de movilidad. Si es que por algún motivo están solamente con una dosis de la vacuna, si es que se pusieron la segunda pero no han pasado los 14 días y tienen esas dudas, no se preocupen. Como estamos en fase 3, no estamos solicitando el pase de movilidad para ningún día en el zoológico. Así que nos pueden visitar con total tranquilidad de lunes a domingo si es que no tienen ese documento o están en proceso de tener el pase habilitado producto de las fechas de la vacuna. Vengan sin ningún problema.
El tema, lamentablemente, es que las entradas se han vendido muy rápido y ya están todos los tickets agotados hasta el día domingo 25. Pero del lunes 26 en adelante las entradas siguen a la venta. Aprovechen, si no pudieron venir en vacaciones de invierno, compren desde ya, reserven desde ya sus tickets para el Día del Niño y aprovechen ese fin de semana que siempre es entretenido venir a celebrar a los reyes de la casa junto a quien aprendimos que no es el rey de la selva, sino es el rey de la sabana. Exactamente. Sigamos hablando de reproducción. La gestación de un león no es tan larga como uno podría imaginar, son 110 días. Están estos 5 días en celo y lo que es muy interesante es que se cruzan muchas veces en el día, hasta 40, 50 veces en el día. La verdad que dedican, y eso, bueno, eso es bien desgastador para el macho también, porque la verdad que cuando están enamorados dejan de comer, se ponen, andan lacios en el fondo porque están, tienen una función que les entrega la naturaleza que es muy importante, que es la reproducción. Y lo que es más interesante, que cada vez que el macho monta la hembra, que está en celo, va a producir una ovulación, o sea, va a bajar desde sus ovarios, va a bajar una semillita que va bajando y se va a juntar con los espermios que le va a poner el macho. Pero lo hace cada vez que hay una cruza, va a producirse esta bajada y eso va a asegurar de que haya, que cada vez que la hembra esté en celo y el macho sea fértil, vaya a haber reproducción. Entonces está de alguna manera asegurada la familia por este proceso tan especial, de que es bastante propio de los gatos en realidad, esta ovulación inducida, que se llama inducida por el hecho de cruzarse. Oye, Ignacio, una cosa, porque vimos a nuestros leones, quienes están siguiendo la transmisión desde el comienzo, lo vieron en esta actitud de agarrar las cajas, de esta cacería simulada, entre comillas, que nosotros hacemos acá, pero me gustaría saber, o que le pudieras contar a la gente, tu definición de estos animales. ¿Son quizás los cazadores perfectos por naturaleza, por su cuerpo diseñado para ello, por las garras que tienen, por la fuerza de la mandíbula cuando hemos visto a nuestros leones colgando para poder obtener los enriquecimientos, son quizás los mejores cazadores que hay en el mundo en vida silvestre o no tanto? Volvemos al tema del reinado, de cuál es el rey de los grandes felinos. Yo creo que es definitivamente el tigre. No solo porque es más grande, tiene una musculatura hecha, el macho y la hembra están hechas para cazar, a diferencia de estos que, si bien viven en sociedad, es el único felino del mundo que vive en grandes comunidades. El resto de los felinos, las panteras, los jaguares, los tigres, viven en forma solitaria y se juntan con la hembra solamente como una forma de reproducirse y mantener la especie. Entonces ellos tienen que... ¿Por qué se hace la diferencia? Porque ellos viven exactamente en la sabana, donde hay muy pocas posibilidades de esconderse, donde los que viven en matorrales les va a costar más ver incluso a las presas más pequeñas. Entonces el trabajo en comunidad, en sociedad, se hace absolutamente indispensable para la sobrevivencia. Entonces el tigre es un animal que se las tiene que batir solo, el jaguar también, siendo bastante más pequeño, pero él tiene que arreglárselas solo. En el fondo tiene unas garras que son las más grandes del mundo, tiene una capacidad de movilizar unas presas muertas mucho más grandes, tiene una habilidad en el agua que el león no tiene. El agua para los leones es prohibitiva, es más, es una de las herramientas, uno de los elementos que existen en la naturaleza más pobres, tienen muy poca posibilidad de pequeños acuíferos, de pequeñas zonas donde hay agua, y eso se transforma además en los lugares que más protegen. El agua para ellos es vida, y como les cuesta conseguirla, no se vayan con ella porque no tienen la posibilidad de hacerlo, no es parte de su hábitat, y el agua se transforma en el lugar por el cual ellos pelean a muerte su territorio. Una manada de leones está conformada normalmente por 5 o 9 hembras, algunas de las crías que además nacen en forma sincronizada, un dato no menor en cuanto a la reproducción, que cuando entra una hembra en celo induce a muchas otras a entrar en celo, y eso permite que los nacimientos después de 110 días sean todos muy cercanos. Entonces van a haber cachorros en la manada durante un tiempo importante, estarán durante un año, año y medio con los padres, y se forman verdaderas guarderías, incluso nodrizas. Hay hembras que alimentan cachorros que no son los propios, y toda esta organización social hace que los leones tengan una vida bastante más
social y más importante. Terminando con tu pregunta, yo creo que el tigre es el que tiene más posibilidades de moverse en el ambiente por su habilidad en el agua, porque trabaja solo y eso lo hace ser un animal como individuo mucho más importante. Mira, Ignacio, aquí llega una súper buena pregunta que nos hace María José Anaís. Nos dice, mira, en la naturaleza, cuando una manada de leones caza a una presa, ¿quiénes son los que comen primero? ¿Los cachorros, las madres, los adolescentes, los padres, los líderes? Es bien especial porque tenemos clarísimo y sabemos todo que son ellas las que cazan, son ellas las que se organizan. Es raro ver a un macho cazando, salvo que hay comunidades de machos. También cuando ya les hablaba, la conformación de la manada era de varias hembras y de algunos machos, pueden ser no solamente uno, hay un macho que es líder, pero hay dos o tres machos que también están ahí expectantes de que el macho líder les permita cruzar alguna hembra. Pero esa es la familia, la conformación de la familia. Pero también cuando hay, en la naturaleza nacen normalmente 50% machos y 50% de hembras. ¿Qué pasa con el resto de los machos? Forman comunidades de machos, que son bastante jodidos, son bastante complicados en realidad, porque ellos están siendo un grupo, tienen que cazar para poder alimentarse, porque no tienen las hembras que le hacen la pega, tienen que salir a buscar comida, pero están muy alertas de poder tomarse una manada, o sea, un grupo de machos, sobre todo si son parientes, son medios hermanos, primos, se conocen, entonces conforman una verdadera patota de maleantes, en realidad, que van a atacar a una manada distinta a la suya, con genética diferente, y lo primero que hacen es matar a todas las crías. Y eso lo sabemos y parece muy cruento, y no nos cuesta entender porque la naturaleza permite un asedio y un ataque a la manada así de importante. Pero tiene toda lógica. Cuando un macho líder envejece y es superado por ocho machos más jóvenes, la genética de los cachorros que en ese minuto están es genética de un viejito, que no es bueno, porque no sabemos si a lo mejor tiene deficiencia, tiene menos fuerza. Entonces llega esta manada joven con más fuerza y lo primero que hacen es liquidar a todos los para borrar la genética de ese macho que a lo mejor estuvo demasiado tiempo en esa comunidad y produce consanguinidad, o sea, ahí hay parientes, cruza entre parientes. Pero lo que es más interesante es que al dejar que las hembras dejen de alimentar a sus crías, dejen de amamantar, ellas van a entrar rápidamente en celo y estos machos que se han tomado esta manada van a poder reproducirse y partir una nueva vida en la comunidad con una genética distinta, y esto fortalece el tema social y el tema de la calidad de los individuos que van a nacer en esta comunidad. Oye, Ignacio, no sé si la gente lo alcanzó a escuchar, pero estaba Maserú, nuestro león ahí ubicado en la roca al fondo, estaba pegando unos rugidos. Ese rugido también a nivel de manada, a nivel de comunicación, a nivel de marcaje, también tiene un significado y además de ser muy potente y de escucharse muy lejos, tiene un significado también. Es una forma de marcaje de terreno. Lo hacen normalmente y siempre en la mañana temprano, al atardecer. Ahí Maserú tiene una visión 360 grados. Él tiene del otro lado, están los hipopótamos pigmeos, están las suricatas. Tiene una visión increíble de arriba porque sabe y ve a todas las personas que están en el parque. Tiene una visión muy, muy importante, muy de toma de posición, muy alta, que es muy interesante. Entonces está marcando terreno de esa forma. Y lo que es más increíble es que el rugido de cada león es distinto. ¿En serio? Los cachorros de una manada conocen el rugido de su padre, de su abuelo, y les, a través de la vocalización que ellos hacen, le está advirtiendo a la manada con un rugido especial de que hay depredadores cerca, que hay hienas, por ejemplo, las hienas moteadas son grandes contrincantes de los leones. ¿Por qué? Porque comen lo mismo. Las hienas moteadas y los leones tienen el mismo tipo de presa. Y muchas veces cuando hay una o dos leonas, se pueden enfrentar hasta con 20 hienas, pero ya sobre 20, un grupo de más de 20 hienas, ya desplazan a dos o tres leonas sin ningún problema, porque es un animal bastante feroz también. Ignacio, para ir cerrando la transmisión, te voy a hacer una pregunta que nos hace Carolina Armijo, que yo creo que es aplicable para los leones y para todos los animales del parque. Mira, nos pregunta, después de tanto tiempo con el zoológico cerrado, los animales tenían, entre comillas, un silencio total, no había público. Ahora con la llegada de la gente, ¿cómo se han comportado? ¿Igual?
distinto? ¿Extrañaban a la gente cuando no teníamos visitantes acá en el zoológico? Mira, ha sido increíble cómo hemos ido todos, la verdad que todos, me incluyo, sí, hemos ido recuperando esta habilidad de volver a tener público. Yo creo que el ser humano somos animales que nos acomodamos y nos vamos acostumbrando a cualquier realidad. Y la verdad que para nosotros, seres humanos, ha sido complicada la vuelta. En el fondo estábamos acostumbrados, nuestro personal de jardinería se movía libremente con vehículos y hoy día van a ver que el zoológico está con toda su jardinería como nunca había estado, porque hemos tenido demasiado tiempo para trabajar en el zoológico y eso es bueno y es malo, digamos. Volver a recibir al público, ha sido un proceso de reencontrarnos con nuestro público y los animales ha sido lo mismo. Lo echábamos de menos, lo echaban de menos, necesitaban la movilidad. Las primeras semanas teníamos a todos los leones, los tigres y todo aquí, junto a los cristales, mirando al público, porque ellos no tenían de entender por qué había desaparecido esa actividad. Pero hoy día que ya se están empezando a acomodar a lo que fue su antigua realidad, vemos que están haciendo una vida bastante más normal. Pero definitivamente, contestando tu pregunta, no solo los seres humanos, los 340 personas que hacemos posible el movimiento y la operación de este zoológico, sino que además nuestros 2.500 animales necesitamos de esta vuelta a la normalidad. Un buen mensaje entonces, Ignacio, para ir cerrando esta transmisión de hoy, justamente agradecer a todas las personas que nos han visitado en esta vuelta a la normalidad que de a poquito parece estar sucediendo, agradecer a todos quienes apadrinaron a nuestros animales, que son padrinos o madrinas de Maserú, de Masai o de cualquiera de los otros 15 animales que teníamos disponibles para que ustedes nos pudieran ayudar, ayuda que por supuesto les agradecemos enormemente. Mensajes para ir cerrando, recordarle a la gente que el zoológico vuelve a abrir y lo bueno es que ya no cierra más, podemos seguir incluso abiertos mientras estemos en cuarentena, así que recuerden que pueden comprar sus entradas para visitarnos y aprovechen de hacerlo lo antes posible porque se agotan rápido. Recuerden que estamos con nuestra capacidad reducida a un 25-30% entonces de lo que podíamos recibir en condiciones normales antes de la pandemia. Los tickets para vacaciones de invierno completamente agotados, pero ya están a la venta para desde el lunes 26 en adelante. Un dato, aprovechen de comprar ahora los tickets para el Día del Niño. Es un día muy cotizado que tenemos ese fin de semana. En general, la gente quiere mucho venir con sus hijos a celebrar y tenemos, como les decíamos, capacidad reducida. Así que aprovechen desde ya, adelántense y programen su Día del Niño acá en Buinzón. Doctor So, como siempre, un placer. Aprendimos muchísimo sobre los leones, las leonas y varios otros animales del zoológico también. Maravilloso. Yo creo que hemos hecho un postítulo, un posgrado en muchos de los animales. Hemos querido volver sobre ellos, especialmente pensando, y hemos invitado en el día de hoy muy especialmente a los padrinos de Masai y de Maserú, porque queríamos que vieran lo bien que están sus ahijados, que nos hemos preocupado de todos los detalles para que su vida siga siendo la mejor posible, muy preocupados de su bienestar, y eso en gran medida ha sido por el acompañamiento que ustedes han tenido para con ellos. Siempre lo he dicho, aquí hay un tema de nuestros padrinos que fueron un aporte muy importante en lo económico, pero más que eso fue en lo sentimental. Sentirnos acompañados en épocas complejas ha sido para nosotros lo más valioso. Síganos acompañando entonces porque las transmisiones en vivo siguen martes y jueves a las 3 de la tarde. El jueves, por supuesto, tendremos otro animal apadrinable que les estaremos mostrando. Será sin duda salvaje. Así que nos vemos, Ignacio, y para todos ustedes será hasta el jueves a las 3 de la tarde con otro en vivo. Nos vemos. Chao.